El verano más ardiente está en CPR 101.1 FM. Ardiente está en CPR 101.1. El verano más ardiente lo tiene CPR la primera. Escucha su nueva frecuencia 101.1. Original Family Flash. Le damos la bienvenida siendo las 8 de la mañana con 9, 8 con 9 minutos, hora del centro en la República Mexicana, a nuestros amigos de la agencia de noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV, dirige Daniel Muñoz. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Bienvenidos a este Panorama Nacional de la agencia de noticias RPTV. Para hoy martes 16 de junio del 2020. Soy David Parra y para mí es un gusto estar con todos ustedes. En otra información, la Auditoría General de la República advirtió sobre hallazgos e irregularidades que han encontrado en los contratos que buscan mitigar la pandemia de COVID-19 en el país. Al organismo de control le llamó la atención los sobrecostos e implementos básicos de bioseguridad. Por ejemplo, el costo promedio de un tapabocas N95 es de 20 mil pesos, pero en la ciudad de Mocoa se adquirieron 100 a un precio unitario de 48 mil pesos. En otro ejemplo, en Villanueva se compró una cantidad similar pero con un valor de 27 mil pesos y en el municipio de Leyva se adquirieron a 24 mil pesos. Es por esto que la Auditora General de la República, la doctora Alma Carmen Sarazo, hace un llamado a los entes de control territoriales para estar muy atentos a todos los movimientos de la contratación en el país. Es absolutamente inaceptable que gobernantes y servidores públicos, que son quienes deben estar en momentos como estos del lado de sus comunidades, proporcionando ayudas y soluciones para los sectores más vulnerables, se aprovechen de la emergencia y sean los primeros saqueadores de los recursos con los que deben atender la crisis. Y es por eso que la Auditoría General de la República hace una invitación a todos los ciudadanos a que participen en las veedurías ciudadanas para así ser todos responsables y cuidar los recursos de todos los colombianos. Y hasta aquí este panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parra y para mí fue un gusto estar con todos ustedes. Hasta pronto.